pierdes tiempo de entrevista, tiempo aquí en Canarias al Día para abordar la actualidad. Y hoy lo hacemos fijándonos de nuevo, o abriendo una ventana de nuevo, a la salud, porque nos preocupa mucho la salud de nuestros ciudadanos y especialmente la de aquellas personas que por falta de recursos no pueden, no tienen la misma capacidad para afrontar las soluciones a sus problemas de salud. Para ello queremos hablarles del proyecto Escucharte, un programa que se clausura este miércoles en la sede de la Mutua de Accidentes de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, un proyecto impulsado por la Fundación Canaria Doctor Barajas en colaboración con diferentes administraciones públicas para atender a aquellas personas con problemas auditivos que por su situación de exclusión social o su falta de recursos no pueden tener acceso a un tratamiento digno. Para hablar de todo ello nos acompaña el presidente de la Fundación Canaria, Doctor Barajas. José Juan Barajas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer. Doctor, la verdad es que hablar de los problemas auditivos a veces nos da cierto pudor, ¿no? Es como son defectos invisibles, si me permite decirlo así, pero sin embargo con unas consecuencias importantes en las personas que lo sufren. ¿Qué consecuencias tienen normalmente las personas que padecen problemas auditivos? Sí, efectivamente son defectos que no se ven y además tienen un cierto estigma, es decir, la persona que lo sufre trata de disimularlo, se resiste a que lo traten. Estoy hablando incluso de personas con medios, pero no quieren poner de manifiesto que tienen un defecto auditivo. La principal consecuencia del defecto auditivo es la falta de comunicación. La gente se retrae, interacciona poco con los otros y se produce un fenómeno, en último término, de aislamiento. Y esto conlleva a un cierto grado de desestructuración, en muchos casos incluso, del ambiente familiar. ¿Por qué existe ese estigma en torno a los problemas auditivos? Porque yo creo que lo asocian más a un fenómeno de decrepitud, de declinación de la vida, mucho más. Estamos acostumbrados desde muy jóvenes a ver niños con gafas. Y gente joven pone las gafas, incluso ahora tenemos lentillas, en fin. Pero en los temas auditivos, afortunadamente, ahora tenemos uno que se disimula mucho, pero que en cualquier caso siempre ha representado como que se ha producido un cierto ya desgaste. Pero no tiene por qué ser así, entiendo. No, es un fenómeno totalmente lógico que ocurre con el transcurso del tiempo y que con una adaptación pueden comunicarse mucho mejor, efectivamente. Vamos a hablar de ese proyecto de Escucharte, yo creo que es un proyecto muy interesante, pero en general, ¿cómo afronta los problemas auditivos, especialmente las personas que no tienen recursos, las personas que se encuentran en exclusión social? Yo creo que en general las personas a las que usted se refiere adoptan una actitud de resignación. Yo creo que ya admiten que para ellas no es posible que se le dé a cabo ninguna ayuda. Es decir, cuando yo indico una prótesis auditiva, indicaba en algún... Yo me daba cuenta que la persona a la que yo le insistía que podía mejorar con una adaptación, con un aparatito para oír, yo la notaba como que decía, bueno, este señor tiene muy buenas ideas, pero no son para mí. Es decir, el tema es que acepta que su situación no va a poder pasar por ahí, sino que tendrá que recurrir a otro tipo de manera de comunicarse. Tendrá que ponerse muy cerca de la otra persona, chillar, etcétera, todas estas cosas. Pero de entrada descarta, digamos, el tratamiento totalmente, ideal. Totalmente. Eso tiene que ser frustrante no solo para el paciente, sino también para el doctor. Lo es, ¿no? Para el profesional. Lo es para el profesional esta sensación de no poder contribuir a mejorar las condiciones de vida de estas personas. Estoy absolutamente de acuerdo. Y esto es una de las razones que me movió a mí, entre los proyectos de la Fundación, a ponerle un cierto grado de preferencia, porque me daba la impresión que desde un punto de vista social teníamos que cubrir esta área, por muy modesta que pudiera ser nuestra contribución. Ahora hablaremos de lo modesta, o yo creo que no tan modesta, que es esa contribución, pero al fin y al cabo estamos hablando de que un tratamiento auditivo, a pesar del avance de las tecnologías, es caro hoy en día. Sí lo es caro, es caro, no todo el mundo se lo puede permitir. Y efectivamente, muchas personas necesitan que se le ayude. Incluso, fíjese usted, muchas veces nosotros tenemos que proporcionar desplazamientos desde una persona que vive en el norte, en el sur, para poder venir a hacerle las revisiones. O sea, que hay que cuidar todos los detalles. A veces, desde una situación relativamente cómoda, es difícil de podernos imaginar la escasez de recursos que mucha gente puede tener. ¿Hasta dónde llega la seguridad social en este tipo de casos? La seguridad social sobre todo cubre a personas jóvenes, hasta los 18 años lo cubre prácticamente total
y tiene programas muy interesantes. Desde el mismo momento del nacimiento existen programas para detectar sordera. Pero cuando las personas llegan a una determinada edad, ya estos recursos dejan de tener lugar de una forma general. Puede haber que haya excepciones de todo tipo, pero vamos, como regla general, la mayoría de las personas mayores tienen que buscarse la vida a través de los ayuntamientos, asistentes sociales, etcétera, que son los que proporcionan un cierto grado de ayuda a estas personas. No en su totalidad, pero sí en gran parte, ¿no? Pero resulta paradójico que, teniendo en cuenta las graves consecuencias que puede tener para la vida de una persona un problema auditivo, sin embargo, pues parece que no se prioriza tanto dentro, digamos, del ámbito sanitario el cubrir, subvencionar o ayudar a este tipo de problemas o de situaciones. Efectivamente, yo creo que requiere más atención este tipo de problemas. Porque, claro, son personas, fíjese, que son personas totalmente intactas desde el punto de vista cognitivo. Es decir, personas que no tienen otro defecto que el que no oyen bien. Claro, si nosotros le proporcionamos una posibilidad de amplificar el sonido, estas personas entran en un mundo y una interacción totalmente diferente. ¿Cómo surge ese proyecto de Escucharte? Que ya lleva, insisto, como decía en la introducción, 6 años. Esta es la sexta edición. Bueno, 6 años. Lo que pasa es que el de Escucharte se ha añadido algo nuevo, que es precisamente el tratar de mejorar el bienestar emocional a través del arte, que es la novedad de este año. Y esto lo ha hecho nuestra directora de proyectos, Ana Olives, que es la que ha tenido esta iniciativa en colaboración con otros centros. Y esto ha surgido este año básicamente con las mismas directrices de los otros años, pero añadiendo este aspecto con talleres que tienen en cuenta el componente emocional de las personas que tienen este defecto auditivo. Es decir, se trata un poco de ayudarle a gestionar su propia hipoacusia. Las hipoacusias crean cambios emocionales, crean situaciones diferentes. Y yo creo que a través del arte, es lo que se trata, música, etcétera, se ha podido mejorar algunas condiciones para mejorar este tipo de situación siempre difícil de gestionar, ¿no? O sea, el arte como un vehículo para mejorar, ser capaces de afrontar, en este caso, situaciones como las que generan los problemas auditivos. Exactamente, esta es la idea. ¿Y han salido satisfechos después de esta edición? Yo creo que sí. Hemos tenido un éxito de personas que atendieron los talleres, que relativamente bueno, porque es difícil a veces persuadir a la gente para que atienda estos talleres. Porque la gente no ve esta relación entre el arte y el componente emocional de una forma directa. Es decir, yo creo que requiere un cierto tiempo el poder condicionar a la gente para que pueda atender a este tipo de recursos que ponemos a su disposición para que se puedan llevar a cabo. Pero así todo, la asistencia ha sido muy buena. ¿A cuántas personas han atendido? En este momento hemos atendido en 50 en su totalidad, y de las cuales 40 se adaptaron las prótesis. O sea, de las 50 personas que han atendido, sí, 40... Porque es que a veces los asistentes sociales, con los que los trabajadores sociales, para hablar con más propiedad, vienen, nos mandan a este tipo, no diré de pacientes, sino de usuarios, porque pacientes no es una palabra que yo creo que cuadre bien en este momento, de usuarios que tienen necesidad de que se le ponga una prótesis auditiva. Pero en algunos casos no reúnen las condiciones desde el punto de vista de la sensibilidad auditiva, no de otra manera, porque los aspectos económicos nosotros no los valoramos, sino los trabajadores sociales, y por eso son vistos 50, pero 40 sí han adaptado las prótesis auditivas. Entonces, la forma en la que trabajan es que son los ayuntamientos, los trabajadores sociales municipales, los que valoran a las personas y los remiten, en este caso, al proyecto de escuchar. Exactamente. Este es el mecanismo. ¿Con qué administraciones públicas han colaborado? ¿Con qué ayuntamientos? Hemos trabajado con muchos ayuntamientos de la isla, con muchísimos. Tenemos algunos sponsors de los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna, a través del IMAS, del Instituto Municipal de Atención Social. Pero esto no quiere decir, hemos visto del norte y del sur. Eso le iba a decir, que al final son personas de toda la isla. De toda la isla, de toda la isla hemos visto personas de toda la isla. Y yo suelo ir a los ayuntamientos con la directora de los programas a explicar el proyecto a los concejales de Bienestar Social para indicarles lo que podemos hacer. Y yo creo que tenemos una relación muy directa y muy fluida, y creo que esto es muy importante para defender este proyecto.
medio centenar de personas, bueno, uno se puede preguntar, ¿estaban todas? Es decir, ¿todas las personas que han pasado por los servicios sociales municipales y tienen problemas auditivos son remitidas o todavía hay más personas que a lo mejor ni siquiera llegan hasta los servicios sociales en esta situación? Yo creo que sí. Yo creo que desde el punto de vista del número de personas, para que nuestros televidentes nos entiendan, que presentan defectos auditivos y que por alguna razón no son detectadas, existen todavía en muchos. Yo tengo la esperanza de poder ayudar a más gente. Pero yo creo que sería, a mi juicio, un poco triunfalista el pensar que hemos resuelto la situación. Claro, pero estamos hablando de un recurso que al final para estas personas es gratuito. Sin duda lo es. Y entonces, el seguimiento también. Y el mantenimiento también. Es decir, ustedes no solo una persona que pueda ir a lo largo, exacto, de esta edición, al año que viene van a llevarle el mantenimiento. Totalmente. Porque uno de los graves, entiendo que uno de los grandes problemas de los tratamientos auditivos no solo es el implante, sino después pues lo que conlleva, ¿no?, el mantenimiento de ese implante. Bueno, para ser preciso, estamos hablando de prótesis, no de implantes. Son prótesis. Son prótesis. Los implantes tienen un mantenimiento mucho más caro y en general en España hay un movimiento precisamente para que cubran el seguimiento, porque el seguimiento no está tan cubierto como está el acto de implantación. Pero volviendo al tema nuestro... Pero las prótesis también requieren mantenimiento. También requieren mantenimiento. Por supuesto que requieren mantenimiento y requieren sobre todo cuidados de ver si se han hecho desajustes, las pilas, en fin, todos estos detalles que requieren un seguimiento y por lo menos de 2 años para ver cómo va todo, la adaptación, cómo la persona se maneja con su nuevo aditamento auditivo, en fin, todas estas cosas. Claro, y aún así uno dice, bueno, si es gratis, ¿por qué todavía hay reticencias de personas a poder acudir a este tipo de tratamientos? Porque las personas, las que son gratis son las del proyecto. Supongo que cuando no es gratis para todo el mundo. Es decir, las que vienen al proyecto son las que tienen estas prestaciones. Pero en términos generales, las reticencias que se ponen son de dos tipos. Unas reticencias económicas y las otras son resistencias de un poco estética. Se ven a sí mismos, como les decía antes, como personas que están en un periodo ya de decadencia y por tanto no tienen esta reticencia a la que hace referencia. Antes hablaba de que sí, que la Seguridad Social cubre la atención a los menores de edad. Sin embargo, ustedes también atienden a niños y niñas en exclusión social. Porque, también tenemos un proyecto para atender a niños y niñas. Hay proyectos que no tienen límites de edad. Hay otros que están por encima de una determinada edad, de 60 años. Pero también tenemos otros que no tenemos en cuenta el factor edad, sino también se pueden adaptaciones protésicas a niños. ¿Y cuál es la diferencia? Que se puede intuir, pero bueno, la diferencia científica en este caso de un problema auditivo cuando tienes ya una cierta edad, ya estás en la madurez, a cuando estás en la infancia, porque imagino que en la infancia, que al final los niños siempre se dice que son esponjas, pues claro, tener un problema auditivo puede ser un problema en el desarrollo de esa persona, ¿no? El punto crítico, para que nos entienda nuestro televidente, en un niño es que tiene que desarrollar el lenguaje. Y el lenguaje solo se desarrolla por una buena audición. O sea que verdaderamente el problema es sustancialmente diferente. En el adulto, normalmente, cuando nosotros vemos personas con defectos auditivos, el lenguaje ya lo tiene interiorizado. O sea, no tenemos problemas, el lenguaje ya lo tiene. Pero un niño, sobre todo si tiene una sordera muy precoz, muy de nacimiento, para que nos entienda, entonces el lenguaje es lo que tiene que desarrollar. Y para eso, la amplificación o la implantación se tiene que llevar a cabo muy pronto a efectos de que pueda comunicarse a través del lenguaje oral. Hay otros modos de lenguaje, pero el lenguaje oral es el que todos nosotros practicamos, el que estamos practicando nosotros ahora aquí en esta entrevista. Para eso es importante, entiendo, la detección de ese problema a tiempo. Sin duda. Y en esas edades imagino que es más difícil, porque claro, cuando uno tiene uso de razón, oye, es que yo noto que he dejado de oír, pero ¿cómo lo manifiestan los niños a esas edades tempranas? Nosotros tenemos hora medios en donde podemos obtener respuestas obligatorias del niño sin necesidad de que el niño tenga que colaborar. Evidente, es un avance importante, entiendo. Es un avance sustancial. Pero independientemente de esto, nosotros tenemos que siempre observar cómo reacciona un niño ante un ruido. Unido a todas estas cosas, nosotros estamos en condiciones de establecer lo que oye un niño a los 3 meses de edad. Y los 3 meses de edad todavía permite que se puedan instaurar técnicas que desarrollen el lenguaje. O sea, que nosotros
hemos avanzado tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de una forma sustancial en los últimos 30 años. En el desarrollo o con el paso de los años, al fin y al cabo, esos niños que tienen problemas auditivos, a los que se les puede solucionar, entiendo, si con una atención temprana o con una asistencia en el momento adecuado. Sin embargo, después también pues, tienen que estar en centros educativos y en diferentes colegios, digamos, o en institutos, donde imagino que deberían contar con los recursos adecuados para también atender a este tipo de personas. Yo no sé si eso se da así en todos los colegios, si en todos los colegios existen no solo los recursos, sino los profesionales también, para atender a niños que tienen problemas auditivos. En todos los colegios quizás no, pero en muchos colegios sí. Y desde luego cada vez los profesionales de la educación tienen más en cuenta estas condiciones. Se han instaurado frecuencias moduladas que tienen por objeto atender exclusivamente a las personas o niños con discapacidad auditiva. O sea que yo creo que también en esto se ha avanzado mucho. Hay una conciencia social como nunca antes y desde el punto de vista de la escolaridad es absolutamente asombroso cómo nuestros centros han instaurado recursos para que estos niños puedan incorporarse a las clases de una forma. Y el rendimiento escolar cambia de unos niños a otros. Pero indudablemente yo creo que mucho se ha hecho en esta área. Dice usted que hay una mayor, se lo entendía así, sensibilidad social, quizás, en este sentido. Porque, claro, yo entiendo que la tecnología y la medicina pueden ayudar a solucionar estos problemas. Pero en los casos en los que no se solucionan del todo, en lo de que las personas pues siguen o tienen que afrontar su vida con problemas auditivos, ¿hasta qué punto el resto de la sociedad somos conscientes de ello? Y se lo ponemos, si usted me lo permite, pues fácil, porque realmente lo que a veces percibimos es que las personas lo que tienen son dificultades o se encuentran con dificultades a la hora de poder desarrollar sus vidas. Yo creo que tiene razón lo que me está preguntando, pero es que ha cambiado todo. La persona con discapacidad auditiva exige que se le propongan los medios para comunicarse mejor. En los aeropuertos tenemos todo tipo de facilidades para que estas personas puedan disfrutar de las mismas cosas que podemos disfrutar los que por alguna razón no tenemos esos defectos. O sea, que eso se llama la accesibilidad, que nosotros también manejamos la accesibilidad. Y esta accesibilidad es sensiblemente mejor ahora que antes. Yo creo que independientemente de todos los defectos que podamos tener, creo, insisto una vez más, que hay mejores cosas que antes. Las rampas para las personas, en fin, hay muchas cosas que antes no teníamos. Y además, lo que es más interesante, la persona con la discapacidad no se ve como una minusvalía que tiene que... No, exige. Exige que se le atienda y que estén preparados para atender todas estas demandas que necesita por razones que él tiene que, de alguna manera, paliar de alguna forma. Vamos a buscarle el lado positivo, digamos, a todo esto, que hemos dado muchos mensajes positivos, pero bueno, el lado satisfactorio, mejor dicho, para el profesional, que imagino que es cuando pues, a una persona le reconoce, que habrá alguna que lo haya hecho seguro, que le ha cambiado la vida el poder solucionar su problema auditivo. Sin duda, hay mucha gente agradecida en este mundo. Y yo creo que independientemente, la mayor gratitud que puede experimentar un profesional es íntima, intransferible, secreta. Y por tanto, yo creo que aunque una persona no lo manifieste, aunque manifestarlo siempre se agrada, uno interiormente sabe que ha ayudado. Y esto yo creo que es la mayor satisfacción. Cuando yo veo a algunas personas, que como usted dice muy bien, el proyecto le ha cambiado la vida. Y cuando digo cambiarle la vida, significa que hace nuevas tareas que antes no hacía, interacciona con la gente de una forma que antes no hacía, en fin. Pues yo creo que es una enorme satisfacción, efectivamente. Pero ya digo, es íntima. Al final, lo que se demuestra un poco también es que en este tipo de situaciones es tan fundamental la labor del especialista, del otorrinolaringólogo, como lo es también un poco la sinergia con otras disciplinas. El caso de escucharte es un buen ejemplo de esa sinergia con el arte, pero al fin y al cabo otros profesionales también son muy importantes, entiendo también la parte psicológica, la parte pedagógica que tiene pues el desarrollo humano gracias a la audición. Imagino que es fundamental esa sinergia con otras disciplinas. Yo creo que sí, no solamente eso, sino que entre todos estos actores que participan, el otorrino quizás no sea el fundamental. Bueno, pero es, digamos, como el que hace el diagnóstico, ¿no? El que hace el diagnóstico. Ese filtro tienes que pasarlo sí o sí. Sí, es el que hace el diagnóstico, el que establece la sensibilidad auditiva, en fin, una serie de cosas. Pero los otros profesionales son críticos, son fundamentales, son los que establecen las relaciones familiares, los que establecen las visitas, los que establecen cómo van las cosas, en fin.
son fundamentales. Nosotros somos unos actores de segunda división. En cualquier caso, lo que creo que no va a ser de segunda división, porque creo que es importante, sobre todo, visibilizar los resultados de estos trabajos, es este acto del que hablábamos al principio, que tendrá lugar este miércoles en la sede de la Mutua de Accidentes de Canarias, también como, conocida como Casa Elder, en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué va a haber allí? ¿Qué va a ocurrir allí, doctor? Va a ser un acto muy sencillo en donde vamos a clausurar este programa de escucharte, y vamos a presentar los resultados, vamos a poner algunos conversaciones con personas que tienen prótesis auditivas dentro de este programa, se va a hablar en qué ha consistido el proyecto y va a ser un acto muy sencillo y básicamente vamos a tener oportunidad de tener algunas personas responsables de los centros públicos. En fin, yo creo que va a ser un acto modesto, pero yo creo que sencillo, pero creo que va a ser entrañable. ¿A qué hora es? Es a las 9:30. A las 9:30 en la sede de la Mutua de Accidentes de Canarias. Sí. Y de cara al futuro, doctor, ¿qué proyectos? Imagino que continuidad, lógicamente, la atención, sí, a las personas en continuidad en social, y mantenimiento, ¿no? Usted sabe que la sostenibilidad es uno de los puntos claves en todo tipo de proyectos. Yo creo que no se trata de hacer proyectos, se trata también de poderlos mantener. La sostenibilidad cuenta muchísimo. Y nosotros aspiramos modestamente, insisto una vez más, a poder mantener estos proyectos cara al futuro. Pues nosotros lo que podemos hacer es desearle mucha suerte. Hoy hemos abierto esta ventana para conocer un poquito más y sobre todo también, especialmente para animar a esas personas con problemas auditivos que todavía no han dado pues ese paso, tienen algunos miedos a la hora de dar ese paso o problemas económicos, a que sepan que siempre hay una salida, en este caso a través de sus ayuntamientos y a través de este proyecto impulsado por la Fundación Baraja. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias. El doctor Barajas hoy nos ha acompañado, presidente de la Fundación Canaria, doctor Barajas, para hablar de este proyecto de escucharte que este miércoles se clausura en la sede de la MAC en Santa Cruz de Tenerife. Nosotros nos vamos, les dejamos en la compañía de la programación habitual y recordarles, eso sí, que volvemos el jueves con más entrevistas, con más actualidad y con más asuntos de su interés. Que pasen una feliz noche.